verdad es que hasta el perro, le robaron estos delincuentes, bueno, que fueron muy violentos. Esto fue un asalto cometido por lo menos 5 hombres que llegaron en 3 autos, a cara descubierta, armados aquí en la calle Carabobo al 2000, en el partido de Ituzaingó. Entraron estos delincuentes a esta casa por la fuerza, No es que sorprendieron a uno de los integrantes de la familia cuando estaba entrando, sino que violentaron directamente la puerta de entrada. Hay cámaras de seguridad en este lugar, en los alrededores, en el perímetro. Y entonces, bueno, claro, esas cámaras que permiten establecer cómo entraron estos delincuentes a cara descubierta. Después de forzar la puerta, entonces, accedieron a la casa y sorprendieron a la mujer, a la dueña de casa, a su hija de 9 años, a una empleada y también un albañil que estaba trabajando en el fondo, y dividieron a las víctimas en la planta baja y en el primer piso. Es decir, que la hija y la mujer quedaron con los delincuentes arriba y maniataron a alguna de las víctimas. A la empleada incluso le pegaron, la golpearon. Estos delincuentes, que amenazaban con armas de fuego, comenzaron a revisar cada uno de los ambientes de la casa y se llevaron lo que pudieron encontrar, de todo. La verdad que fueron alhajas, objetos de valor, dinero en efectivo y demás. Y después, claro, ellos aprovecharon, evidentemente, tal vez tenían el dato de que el dueño de casa, el hombre, el marido de esta mujer que fue asaltada junto a su hija, no estaba al momento del hecho, y los delincuentes que aprovecharon esta situación y se llevaron todo, pero hasta el perro, el perro de esta familia. Imagínense cómo es la situación ahora de la nena de 9 años, que está desesperada, obviamente, por volver a por reencontrarse con su mascota. Cerca de las 12 del mediodía me retiro de mi domicilio. Me sigue todo esto, te lo cuento, con las cámaras de seguridad que pudimos encontrar de acá a la vuelta, de un vecino que se acercó y me dijo: mira, yo tengo cámaras en casa. Me siguieron a mí con la camioneta, que me fui, y cuando se fueron, entró una persona a mi casa. No sabemos de la forma, si es con llave o una barreteada o la puerta. Y bueno, entraron, agarraron a mi hija de 9 años, a mi mujer que estaba estudiando, a la señora que es parte de nuestra familia, que es como si fuera nuestra mamá. La ataron, atrás tenía un albañil que estaba construyendo un quinchito. Me mudé hace muy poco en el barrio, no conozco mucho la gente de la zona, hace 3 meses que estoy acá. Es una zona tranquila, pero la verdad que me entraron, era un comando, era gente con guantes de látex, se vio claramente, con las pistolas en la mano. ¿Dijeron algo cuando entraron? No, que perdiste, dame la plata. Y la verdad, soy un trabajador como cualquiera, de un barrio humilde. Me prestaron plata para comprarme, es más, la casa, debo la plata y todo. Y ¿amenazaron a las personas que estaban en el interior de la propiedad? Sí, sí, a mi mujer le pegaron 2 o 3 cachetazos para que hable, y mientras 2 estaban abajo, uno ataba al muchacho, que el albañil, después los otros la apretaban a mi mujer para que le diga dónde tenía el plato y todo. Y la verdad que no tenemos plato en casa. ¿Y en el medio de la nena, Gabriel? La nena lloraba y le pedía por favor que se vayan, por mi papá, pedía, por mi papá, por mi papá. Bueno, al estar arriba, ahí, en una de las habitaciones está la alarma, donde ellos arrancaron la alarma, y al arrancar la alarma empezó a sonar. Y de afuera, quería decirles que de afuera había 3 autos de apoyo. Los vemos nosotros por las cámaras, que van por un lado, van por otro, los dejan acá en la puerta, descartan a uno, entra a mi casa uno, le hace la campana, sigue otro afuera. Y bueno, cuando empieza a sonar la alarma, empezó a la corrida de la gente. Agarraron bolsos, se sacaron ropa que tenían, todo. ¿Qué se llevaron? Se llevaron... La verdad, no pudimos ni ver, porque anoche fue una noche de locos. Mi mujer está con un ataque de nervios bárbaro, la nena no para de llorar, más que por el susto, por el perro, porque en la huida agarraron el perro. Tengo un perro chiquitito de 2 años, que mi hija es hiperactiva, y le compramos un perro como para que ayude al tratamiento, ¿no? Y la mascota es parte del tratamiento, claro, de todo el nene. Exactamente, y bueno, está desesperada. Si pueden ver acá, escribió el nombre de... Quiere ir a pegar carteles todo en la cuadra porque quiere que aparezca el perro. La verdad es esa. La plata no me interesa, las alhajas, no me interesa nada.